Capitán Polar, según el radar, el tiempo estimado de llegada de la tortuga es 1 minuto. Gracias, Dashi. Perita, tu amiga Sandy, la tortuga marina, está por llegar. ¡Gracias! Espero que le guste la sorpresa especial que le hice. Será mejor que te apures. Tu amiga se mueve rápido. Sí, Sandy es una tortuga laúd marina. Esa clase de tortugas nadan muy rápido, eso es seguro. La tortuga llegará en 5. 4. 3. 2. 1. Yo abriré la octoescotilla, Perita. ¡Sandy! ¡Perita! ¡Hola! ¡Hola! Octonautas, les presento a mi gran amiga Sandy. Bienvenida a bordo. Tengo muy poco tiempo, pero no podía dejar de saludar a mi amiga. ¿Cuánto nadaste para llegar hasta aquí? Oh, veamos el mapa. De acuerdo. Nadé desde aquí hasta aquí. Oh. Debes estar muy cansada, Sandy. Estoy acostumbrada. Las tortugas laúd marinas nadan más lejos que ninguna otra tortuga en el mar. El truco es encontrar una corriente muy rápida. ¿Una corriente rápida? ¡Sí! ¡Cuéntanos más! Una corriente es como un río en el océano que siempre está en movimiento. Nadé en una para llegar aquí. Y ahora voy a buscar una más rápida. ¿Pero ya tienes que irte? Sí. Debo regresar a la playa donde nací para poner mis huevos ahí. ¡Espera! Hice algo para ti, Sandy. Esto es un busca amigos. Lo pondré en tu espalda. ¡Mira! ¡Eres tú! El busca amigos me ayuda a encontrarte en el mapa para ver dónde estás. Perita, eres muy inteligente. Bueno, me alegra que te guste. ¿Pueden decirme cuál es la dirección correcta? Veamos. Si vas de regreso a la playa donde naciste, debes ir por ese camino. ¡Me voy, octonautas! Gracias por el busca amigos, Perita. ¡Adiós! 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 ¡Hasta pronto! ¡Miren! ¡Ahí va! Me pregunto por qué irá en esa dirección. Ese no es el camino a la playa. Perita, acerca la imagen. Enseguida, capitán. Creo que Sandy fue atrapada por una corriente equivocada. Y es la que va directo a ese gran remolino. ¿Remolino? Sí. Un enorme y poderoso espiral de agua que succiona todo hacia abajo. Además, es muy peligroso, porque es muy difícil salir de él. ¡Oh, no! Capitán, Sandy necesita ayuda. Perita, activa la octoalarma. ¡Octonautas, a la base de lanzamiento! Sandy, la amiga de Perita, atrapó la corriente equivocada y se dirige a ese remolino. ¡Debemos salvarla! Tengo lo necesario, capitán. Un turbomotor. Con esto la nave irá más rápido y alcanzaré a Sandy. Buen trabajo. Perita, Quasi, vamos. No te preocupes, Perita. Salvaremos a Sandy. Pepe, la octoescotilla. A la orden, capitán. Amigos, muestra que Sandy está muy lejos de nosotros. ¡Debemos ir más rápido! Sujétanse, octonautas. ¡Turbomotor, adelante! ¡Miau! ¡Ya vamos por ti, Sandy! ¡Lo más rápido posible! ¡Confía en nosotros! ¡La alcanzaremos!
Debemos tener cuidado de no acercarnos demasiado a la corriente. O nos llevará también, al igual que Sandy. Perita, ¿nos estamos acercando a Sandy? Ajá, pero debemos alcanzarla pronto, porque va directo a ese remolino. ¡La corriente nos arrastra! ¡Cuidado! ¡Cangrejos! ¡Oye! ¡Sujétense! ¡Cuidado! ¡Apártate! ¡Oh! ¡De un lado! ¡Sí, fíjate! ¡Mira por dónde vas! ¡Lo lamento, cangrejos! ¡Octonautas, hacia la derecha! ¡Bien hecho! Ahora, ¿dónde está Sandy? ¿Estamos cerca? ¡Ahí está! ¡La encontramos! ¡Remolino! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Perita! ¡No te preocupes, Sandy! ¡Te vamos a salvar de ese remolino! ¿Pero cómo? Encontraremos la forma. El remolino se acerca rápido, Capitán. No podremos rescatar a Sandy estando fuera de la corriente. ¿Y qué haremos? Hay solo una cosa que podemos hacer. Entendido, señor. Yo la rescataré. Perita, tú conduce, mientras Quasi nada por la corriente. Luego, cuando alcance a Sandy, tú me ayudarás a subirla. Entendido, capitán. Llegar rápido a la playa para poner mis huevos. Nosotros te llevaremos. Capitán Polar a Pepe, reunámonos en la playa. ¡98, 99 y 100! ¡100 hermosos huevos! ¡Felicitaciones, Sandy! Gracias, Octonautas. Creo que tendré que hacer 100 nuevos buscamigos. ¡Ja,
Buen trabajo, Perita. La robocámara funciona perfectamente. Ahora podemos enviarlas para filmar a las criaturas que viven en esas algas. Yo no enviaría nada ahí si fuera tú, camarada. O es posible que nunca lo vuelvas a ver. Las cosas desaparecen de esa parte del océano. Es por eso que los piratas lo llaman el mar de los barcos desaparecidos. Dicen que los monstruos marinos los hicieron desaparecer. Monstruos viscosos de algas con los dedos largos y fibrosos que les gusta tomar lo que no les pertenece. ¡Miau! ¿Ven lo que les digo? ¡Oh! Eso no es un monstruo. Es una tortuga boba. Son grandes navegantes y pueden encontrar su camino a través de cualquier cosa. Perita, ¿puedes seguirla con la robocámara? Por supuesto, Shellington. ¿A dónde fue? Parece que es el mar de los barcos desaparecidos. Y de las tortugas también. ¿Qué es ese temblor? Detecto algunos temblores bajo el agua. Perdimos contacto, capitán. Ahora es el mar de las robocámaras desaparecidas. La robocámara no desapareció, Quasi. Pero el temblor debió dañarla. Debemos encontrarla. Voy a salir. No saldrás sola, Perita. Activa la octoalerta. Octonautas, a la bahía de lanzamiento. Octonautas, iremos a ese enredo de algas marinas para encontrar la robocámara de Perita. Navegar podría ser complicado, así que tomaremos la nave X. A la orden, capitán. Perita, Pepe y Quasi, vengan conmigo. Seremos los primeros en entrar al mar de los barcos desaparecidos y los primeros en salir, si es que tenemos suerte. ¡Por mis picotes! ¡Hay toda una selva ahí fuera! Espero que no sea el mar de los octonautas que desaparecen. No te preocupes, Pepe. No nos perderemos aquí. Con el sistema de mapeo de la nave X, siempre encontraremos el camino de regreso al octomódulo. Aquí es donde perdimos contacto con la robocámara. ¿Alguna señal, Perita? No. Nada todavía, capitán. ¿Ah? Ahí está esa tortuga otra vez. La robocámara la seguía cuando se rompió. Preguntémosle si la ha visto. ¡Ah! ¡Desapareció otra vez! ¡Por allá! ¡Intentemos alcanzarla! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Y ahora por dónde se fue? ¡Son dos aletas! ¡Otro temblor! ¡Sujétense todos! ¡La nave X está rompiendo! ¡Vaya! Perita, ¿estás bien? Estoy bien, pero tanto movimiento dividió la nave X. Perdimos el planeador y el octoesquí. Y al capitán y a Quasi. Perita al capitán polar. ¡Adelante! ¿Capitán? ¿Quasi? ¡Ay! Es inútil. La radio también está rota. Perita, Pepe, ¿se encuentran bien? Perdimos contacto con el resto de la nave. ¿Quiere decir que desapareció? No, está ahí afuera. Solo tenemos que encontrarla. Pero primero, tenemos que lograr mover el planeador. Salgamos y revisemos los daños. Primero, Pepe, tengo que arreglar el conector de nave. ¿Conector de nave? Diseñé la nave X para que las diferentes secciones siempre se encontraran entre sí. Cuando el conector de nave funcione, reunirá todas las partes de la nave X. Junto con el capitán y Quasi. Así es. Ahora, ¿me das una llave inglesa del número 9? Por supuesto. ¡Infames algas viscosas! Tendremos que sacarlas. ¿Quién dijo eso? Lo sabía. Este mar está lleno de fantasmas. ¿No habías dicho que eran monstruos marinos? Sí, eso también. ¡Ay, no!
Sea lo que seas, mejor que te vayas. No puedo. Estoy atascado, muy posiblemente para siempre. ¿Ah? Es la tortuga boba que seguíamos. Mi nombre es Lenny y mi caparazón es muy duro como para protegerme, pero esta cosa se está poniendo muy pesada. No te preocupes, Lenny. Somos los octonautas y te sacaremos de allí. Tal vez quieras meter la cabeza y las aletas en tu caparazón para protegerte. Ojalá pudiera. Las tortugas bobas no podemos escondernos dentro de nuestros caparazones. Nuestras cabezas y aletas son muy grandes. Entonces tendremos que tener mucho cuidado. Vamos, Quasi. ¡Uno, dos, tres! Repararé este conector más rápido de lo que puedes decir un montón de zanahorias crujientes. Llave número dos, por favor. Destornillador número cinco. Zanahoria número tres. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡El monstruo de las algas marinas! ¡Como en la historia de Quasi! Espera, eso no es un monstruo. ¡Es nuestra robocámara! Enseguida regreso, Perita. ¿Un espresso? No, no me gusta el café. Yo prefiero las zanahorias. ¿Qué? ¡Vuelve aquí! Eso debería bastar. El conector de nave está funcionando, Pepe. Tendré la nave X completa en poco tiempo. ¿Pepe? ¡Ya! ¡Te tengo! ¡Oh! ¿Perita? ¡Adelante, Perita! ¿Puedes oírme? Una vez más, Quasi. Uno, dos, tres. ¡Levanta! ¡Ay, no! ¡Es inútil! Esta nave no irá a ninguna parte y yo tampoco. No nos rendiremos, Lenny. ¡Yau! ¡La nave se está moviendo sola! Perita debió reparar el conector de la nave. Si seguimos el planeador, encontraremos el camino. Lenny, ¿te encuentras bien? Supongo que sí, gracias a mi caparazón extra duro. ¡Oh! ¡Oh, mi aleta! Dolió estar atascado en estas rocas. No puedo nadar en esta condición. Tendrán que dejarme aquí, supongo. Ay, no. Necesitas que te vea nuestro médico, Pepe. Vamos, te llevaremos. ¡Hola! ¿Perita? ¿Hola? ¿Dónde estás? ¡Wow! ¡Santas aletas! ¡El Octo Esquí! Perita reparó el conector de nave. ¡Espéranos! ¡Pepe! ¡Encontraste mi robocámara! ¡Gracias! De nada. Y está el resto de la nave X. ¡Justo a tiempo! ¡Mira! Son el Capitán Polar y Quasi. Y la Tortuga Boba está con ellos. ¡Oh, no! ¡Está herida! Esta férula de aleta debería funcionar. ¡Oh, se siente mucho mejor! ¡Gracias! Las cosas están mejorando ahora. Lenny ya está mejor. La robocámara regresó y la nave X está toda en una sola pieza. Ahora tan solo hay que encontrar el camino de vuelta al octomódulo. Capitán, arreglé el conector de nave, pero me temo que el sistema de mapeo aún no funciona. ¿Cómo encontraremos la salida de aquí? Quizás no saldremos. Quizás pasemos el resto de nuestros días perdidos en el mar de los barcos desaparecidos. ¿Perdidos? Oh, nunca me pierdo. Nosotras tenemos un gran sentido de la dirección. Entro y salgo de aquí todo el tiempo. ¿No te confundes con todas estas algas marinas? Ni un poquito. Y ahora que sanaste mi aleta, estoy muy listo para nadar. Entonces, guíanos, Lenny. Claro, será un placer, amigos. ¡Increíble! Nos trajiste directamente de regreso al octomódulo. Gracias, Lenny. Sí, Lenny. Eres un... ¿Desapareció? ¡Oh! A toda velocidad, Dashi. Enseguida, Capitán.
está mejor. ¿Ya llegamos, capitán? Aún no, Perita, pero llegaremos enseguida. De acuerdo, capitán. Debes estar emocionada por ver a Sandy. Así es, Pepe. Sandy la tortuga marina es una de mis mejores amigas y no la veo muy a menudo. Sandy siempre nada por estas aguas en esta época del año. ¡Qué suerte que pasamos cerca! Sandy debería estar al otro lado de este cañón. Espero que lleguemos a tiempo para verla. Llegaremos antes de que puedas decir súper crocante. ¿Cómo era? ¿Crocante? ¿Súper? ¿Qué fue eso? Capitán, el octomódulo está perdiendo energía eléctrica. ¡No puedo controlar la nave! ¡Cambiemos a modo de timón! ¡Quasi! ¡Pepe! ¡Maniobra tótem! ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán! ¡Sujétense todos! ¡Vamos a chocar! ¡Santas aletas! ¡Nos dirigimos directamente hacia el cañón! ¿Están todos bien? Eso creo. Estamos bien, capitán. ¡Bigotes gatunos! ¡Eso estuvo muy cerca! Aún no termina. No hay electricidad y estamos al borde de un profundo cañón. Y llegaremos tarde para reunirnos con Sandy. Perita, activa la octoalarma. Lo siento, capitán. Sin electricidad, no hay alarma. ¡Ajá! ¡Víctor! ¡Activa la octoalarma! ¡Estilo vejimal! ¡Eso es! ¡Octonautas, a base de lanzamiento! ¡Octonautas, el octomódulo chocó! Al parecer perdimos la energía eléctrica. Creo que encontré el problema, capitán. ¿Ven eso? El rojo significa que la batería del octomódulo está sin energía. Y sin energía, el octomódulo no va a funcionar. Descuida, Perita. Solo me preocupa que cuando pueda repararlo, será muy tarde para reunirme con Sandy. ¿Por qué no vas a buscarla en una de las naves? El choque atascó la autoescotilla. No se puede abrir lo suficiente para que salgan las naves. Vamos a revisar si la nave está dañada por fuera. Quasi, Pepe, activen sus cascos. ¡Vamos! Este no es un buen lugar para que esté el octomódulo. Podría caer al cañón en cualquier momento. Vamos a asegurarlo. Eso lo sostendrá, por un tiempo. No hay de qué preocuparse. El octomódulo está tan seguro... Oye, ¿cómo se te ocurre pisarme la cola de esa forma? Primero esa cosa anaranjada casi me aplasta y ahora estos sujetos caminan sobre mí mientras descanso en la arena. Estoy tan enojado que podría... Tranquilo, no quisimos asustarte. Íbamos en camino a visitar a una amiga cuando nuestra nave chocó. De acuerdo. ¿Saben? Lamento mucho lo que pasó. Normalmente soy un tipo muy sociable y amistoso, pero a veces me exaspero y... Sí, te salen chispas. ¿Pero cómo lo haces? Soy una raya torpedo. Una raya torpedo eléctrica. Pero pueden llamarme Raya. ¿Una raya torpedo eléctrica? Así es. Tengo una parte especial dentro de mí que genera electricidad, lo que me permite electrocutar cosas. El que te di a ti fue solo un golpe de advertencia. Advertencia. Pero también puedo dar grandes golpes de electricidad. Muéstranos cómo haces un gran golpe de electricidad. Espero que funcione. Tal vez pueda ver a Sandy después de todo.
Bien, Raya. Si generas uno de esos golpes de electricidad grandes, la energía pasará por los cables, recargará la batería y le dará energía al octomódulo. ¿Listo? ¡Listo! ¡Mantengan distancia! ¡La electricidad es muy peligrosa! Creo que estoy nervioso. Probaré otra vez. Toma tu tiempo. De acuerdo. Aquí voy. ¡A la carga! Parece que solo doy golpes fuertes cuando algo me asusta o cuando como. ¡Delicioso! ¡Bien! ¡Funciona! ¡Son crujientes! Las rayas torpedo siempre electrocutamos la comida antes de comerla. Oh, creo que aún no es suficiente electricidad. Lo siento. Pero no es tu culpa, Raya. Tenía tantas ganas de ver a mi amiga Sandy otra vez. Oigan, yo también tengo muchos amigos. Son rayas torpedo como yo. Tal vez puedan ayudar. Si una raya torpedo puede generar electricidad suficiente... Un grupo de rayas torpedo podrían darle energía al octomódulo. Y además les gustan las galletas de los vejimales. ¡Continúa, Víctor! ¡Hacemos galletas! ¡Hacemos galletas! ¡Hacemos galletas! ¡Hacemos galletas! ¡Vamos, amigos! ¡La cena está servida! ¡Deliciosas y crujientes! ¡Estas galletas de pescado están muy bien tostadas! ¡Oh, qué bien! Sí. ¡Me muero de hambre! ¡Funciona! La electricidad de las rayas está subiendo por el alambre directamente hacia el octomódulo. ¡Qué deliciosas! ¡Qué deliciosas! ¡Sí! ¡Ya casi! ¡Solo falta un poco de electricidad! ¡La electricidad ya volvió! ¡Sí! ¡Sabía que podríamos! ¡Oh! ¡Con cuidado, amigo! ¡Ese es mío! ¡Debes empujar! ¡Apártense de mi camino! ¡Ey! ¡Tranquilos, amigos! ¡Deténganse! ¡Sean ordenados! ¡El automóvil caerá al precipicio! ¡Rayas torpedo! ¡Cuidado! ¡Lo sentimos! ¡Debo llegar a los controles! Creo que necesitas ayuda. ¡Sandy! Me alegra verte otra vez, Sandy. ¡Súbete! ¡Acércate a la autoescotilla! ¡Entendido! ¡Tendrás que saltar! ¡Un poco de fuerza de oso polar! ¿Octonautas? ¡El octomódulo está de nuevo en acción! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me alegra verte, Perita! ¡Igualmente, Sandy! Oí toda la conmoción desde el otro lado del cañón, así que vine a toda velocidad. Y justo a tiempo. Me alegra que todos se encuentren bien. ¿Una galleta de pescado, Sandy? ¡Espera! ¡La electrocutaré por ti! ¡Qué crujiente! Gracias por haber venido hasta aquí solo para verme. Espero que no haya sido un problema. No, para nada, Sandy.